Hola a todos. Vivimos en un planeta realmente increíble lleno de bellezas naturales que nos dejan atónicos. Hoy vamos a presentar una pequeña lista con los 10 lugares más bellos del mundo, rincones realmente espectaculares que son inolvidables para cualquiera que haya tenido la oportunidad de verlos. El Puente Dorado. A pesar de llevar muy poco tiempo abierto al público, el Puente Dorado de Da Nang se ha convertido en una de las atracciones de Vietnam más visitadas. Atraídos por su espectacular diseño y sus impresionantes vistas, el Puente Dorado recibe la visita de miles de personas al día. El Puente Dorado se localiza en la cima de la montaña Nui Chua, en la cordillera de Ba Na. Se encuentra a más de 1.400 metros sobre el nivel de mar y su mirador dorado se extiende sobre las copas de los árboles desde el borde de un frondoso acantilado. El puente fue diseñado para evocar la imagen de las manos gigantes de los dioses, sacando una franja de oro de la tierra, y fue inaugurado en junio de 2018 y construido en solo un año. Glaciar Perito Moreno. Es una enorme masa de hielo que se ubica en la provincia de Santa Cruz y está integrada al Parque Nacional Los Glaciares. Este glaciar muestra un sorprendente y curioso fenómeno en el que su gran masa de hielo avanza continuamente provocando la acumulación, ruptura y desprendimiento de gigantescos bloques de hielo en su frente de 5 kilómetros de ancho. Situado sobre el canal de los Témpanos, ahí es donde navegan los numerosos de hielo de glaciar. El clima en Glaciar Perito Moreno es seco y frío. La temperatura varía mucho según la época del año, pues en verano se puede disfrutar unas 17 horas de luz, mientras que en invierno la luz del día es mucho más corta, con tan solo 8 horas. Estos glaciares se pueden visitar en cualquier época del año. Dependiendo de la época del año que visites, lo descubrirás de formas diferentes, únicas y extraordinarias. El glaciar Perito Moreno es uno de los pocos glaciares que no se derrite en las condiciones del calentamiento global y los cambios ambientales. Tampoco crece según las creencias locales. Santuario de Mariposas Monarcas. Cada año, cientos de millones de mariposas monarcas emprenden un gran viaje de hasta 3.000 millas en su migración anual desde Canadá y los Estados Unidos a sus zonas de invernado en México. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2008. El área protegida cubre más de 200 millas cuadradas dentro de la Reserva de la Biosfera. Hay algunas áreas abiertas al público. Visitar las reservas de la mariposa monarca ofrece al visitante la oportunidad de presenciar una maravilla de la naturaleza. Estar rodeado de miles de mariposas revoloteando y verlas alfombrando el suelo del bosque y pisando las ramas de los árboles es realmente una experiencia extraordinaria. La aurora boreal en Islandia. La aurora boreal en Islandia es el resultado visual de las partículas solares que entran en el campo magnético de la Tierra en la atmósfera alta y se ionizan. Aparecen en forma de luces que bailan en lo alto del cielo y varían en color. Por lo general son verdes. En Islandia el mejor periodo para verlas es desde finales de agosto hasta mediados de abril. Cuanto más fría la temperatura, más brillante es el espectáculo. Machu Picchu. No es de extrañar que Machu Picchu sea el lugar más visitado de Perú. Se trata de una maravilla de la arquitectura construida con piedra caliza sin mortero a mediados del siglo XV. La mayoría de los arqueólogos creen que Machu Picchu fue construido como una propiedad para el emperador Inca Pachacuti y fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. En el año 1911, el norteamericano Hiram Bingham llegó a Machu Picchu y dio a conocer al mundo de esta magnífica maravilla. Actualmente, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo actual. Montaña Tianzi. Las montañas Tianzi en China son tan extraordinarias que por lo que incluso el director de la película Avatar, James Cameron, eligió como escenario para el rodaje de la película. A primera vista se trata de un paisaje que parece fuera de este mundo. Estas hermosas montañas tienen más de 300 millones de años de historia y están rodeados de mucha vegetación, profundidades y la naturaleza en su estado puro. Varias etnias habitan la región aprovechando las corrientes de agua de los ríos y las caudalosas cascadas.
La montaña recorre una superficie de 90 kilómetros cuadrados y el nombre en chino significa Hijo de Sol. Sin duda es una experiencia única para poder viajar a la montaña Tianzi. Cañón de Antílope. Estados Unidos cuenta con uno de los lugares más bellos y a la vez más prohibidos de todo el planeta, donde adentrarse sin la orientación de un experto no puede ser más que una temeridad que puede condenarte a muerte. En realidad, el cañón ha sido horadado por el paso de corrientes de agua durante miles de años en un proceso llamado epigénesis. El principal problema del Cañón de Antílope tiene que ver con las inundaciones que generan las lluvias, que son repentinas e incontrolables, especialmente en la época de monzón. Si se pone a llover torrencialmente en cualquier momento, el cañón puede ser inundado de agua en cuestión de minutos. Cuando hay amenaza de lluvia, suelen cerrar el cañón. Los indios locales no solo conocen a la perfección el terreno, sino que son capaces de entender la meteorología del lugar y saber cuándo no se deben acceder. Campos de lavanda. La lavanda, símbolo de la Provenza y mundialmente conocida por sus paisajes únicos, es una planta con un perfume incomparable y con propiedades extraordinarias. Una multitud de colores violetas y azules tiñen los campos y las montañas de la Provenza durante el periodo de floración. Conocida como el oro azul, la lavanda crece de forma salvaje. Recorrer la Provenza francesa es un viaje que hay que hacer una vez en la vida. La lavanda es una flor que no solo brinda paisajes inigualables, sino que también tiene numerosas propiedades benéficas para el cuerpo. Con el simple tacto, esta planta actúa como antiséptico y antiinflamatorio. Santorini. Santorini es una de las islas más majestuosas y pintorescas del mar Egeo. En Santorini, como en todas las islas griegas, se puede disfrutar de tranquilas playas de un inmenso azul. Playas únicas por su arena volcánica de piedras rojas y negras. Hace alrededor de 3.600 años, un enorme volcán arrasó la isla. Santorini quedó envuelta en una nube de cenizas que se elevó más de 30 kilómetros en el cielo, haciendo desaparecer gran parte del territorio de la antigua isla. Hoy Santorini es destino de miles de viajeros que buscan sus casas blancas agarradas, sus vistas espectaculares. Laguna Roja. Agua dulce, color rojo y altas temperaturas son las características de la famosa Laguna Roja ubicada en la localidad de Camiña, en el norte de Chile, a 147 kilómetros de la ciudad de Iquique y a unos 3.700 metros sobre el nivel de mar. Las aguas de la laguna son de un color rojo tan intenso que parece tinta o sangre. El lago era conocido por los lugareños, pero desconocido incluso para el Servicio Nacional de Turismo hasta el año 2009. Esta zona ha sido históricamente habitada por la cultura aymara y antiguas civilizaciones, que han sabido conservar los secretos y leyendas de su tierra. Al igual que las misteriosas maldiciones que se han asociado con las tumbas egipcias, esta piscina roja es poseída por una maldición que afecta a las personas que se acercan a sus aguas color sangre. Se cree que tiene poderes sobrenaturales, ya que muchos aymaras murieron después de beber sus aguas.